países, sino como un mercado común, ni como un mercado común, perdón, sino como un espacio de convivencia que debería desarrollarse y servir de ejemplo a escala planetaria. Recordamos el discurso que diera en 1950 el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman, llamado a la cohesión y colaboración entre las naciones europeas. De esta manera se conseguirá dejar atrás las guerras que habían azotado el continente. Aquellas palabras y ese impulso inicial fueron el origen de una manera de entender Europa que ha cristalizado en la actual Unión Europea, en la que 28 países están integrados y que se supone un factor de estabilidad en un continente, por desgracia, demasiado acostumbrado a dirimir sus diferencias mediante escaladas bélicas. La lucha por la paz y por el entendimiento entre los pueblos ha de seguir y seguir siendo guía para el desarrollo de una Unión Europea y guía para los pueblos del mundo. Celebramos el Día de Europa porque compartimos con millones de personas el anhelo continental de vivir en paz y cooperación, un anhelo que compartimos con el resto de la humanidad. Sabemos, además, que Europa necesita un desarrollo que aúne con cooperación económica, con integración de mecanismos políticos y con la necesidad imperiosa de que compartamos derechos sociales a escala continental, alejados de la competitividad a la baja, buscando una cooperación virtuosa que haga realidad un concepto de ciudadanía europea y de convivencia armoniosa de las naciones, persiguiendo por el cuidado y la igualdad de los derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Siendo Oviedo uno más de los pueblos que se integran en la Unión Europea, también aportamos nuestro granito de arena, tratando de mejorar y aportando nuestro modesto punto de vista para un empeño compartido que supera a este pequeño concejo del norte de España. Un concejo que agradece la existencia de algunos mecanismos para avanzar en la cohesión territorial y social, como son los fondos FEDER, gracias a los cuales nuestra ciudad podrá dar un salto en diferentes campos que irán desde lo medioambiental, pasando por lo arquitectónico y llegando al humano. Los fondos europeos son una herramienta clave de la evolución de los concejos como nuestro. Por nuestra parte, el lema, que sería una manera de hacer Oviedo, pero juntos trabajamos por una manera de hacer Europa. Y por qué no, una manera de hacer un mundo mejor. Una manera, la ovetense y la de muchos otros lugares, que aboga por poner a los seres humanos y a la mayoría social en el centro de las políticas públicas, desplazando una forma estrecha de entender el desarrollo económico que condena a millones de europeos y europeas al paro, la ausencia de derechos y la marginalidad. Por una Europa de los pueblos, por una Europa de los seres humanos, viva el Día de Europa. Y bueno.